Bueno, muchas gracias. Quería empezar por darle las gracias a Teorética, al museo, por los esfuerzos reunidos de los últimos meses, incluso años, para poder estar aquí hoy. A Inti, a Tamara y a Santi por la invitación, y a ustedes por estar acá para conocer un poquito sobre Ultravioleta. Al igual que Michi, yo lo que quería hacer era comenzar con esta imagen que para ahorita ya todos conocemos, de nuestra querida Guatemala, que yo creo que representa pues, muy bien la región como tal y las carencias digamos, que se viven no solo en el plano como del día a día en de la vivencia de Guatemala, sino también en el ámbito cultural. Así que tengo aquí un pequeño texto que escribí para la ocasión, para hablarles y ponerles un poquito el contexto. Guatemala es la cuna de la civilización maya. Tiene 13 millones y medio de habitantes, 33 volcanes, de los cuales hay 3 activos, 2 océanos, selva tropical, un equipo de fútbol que nunca se ha clasificado al mundial, sol durante todo el año, un promedio de 17 asesinatos al día, 68 McDonald's, un presidente acusado de genocidio que está intentando promover la despenalización de las drogas en la región, 23 idiomas oficiales, una torre Eiffel en la escala de 1 a 3, que también con partes traídas parte por parte desde Europa, ningún astronauta, desafortunadamente un arjona, 15 años y medio de haber firmado la paz, 2 premios Nobel, uno de literatura, una de paz, 2 leones de oro en la Bienal de Venecia, 0 museos de arte contemporáneo, un Latin American Idol y sin lugar a dudas el mejor ron del mundo. Bueno, Guatemala es un país sumamente complejo, hay muchísimas contradicciones y hay un pasado sumamente tormentoso que no entendemos. Y por lo dicho, pues un presente que no, estamos año luz de empezar a comprender. Hay muchísimas carencias, hay muchísimos contrastes y hay también una falta de visión de darnos cuenta de que estas mismas carencias y contrastes nos hacen lo que somos y ahí mismo es donde podemos como actuar y proponer, ¿no? Proyectos Ultravioleta es una plataforma multifacética para la experimentación en el arte contemporáneo, formada en el 2009 y situada en la ciudad de Guatemala. Es una plataforma dedicada a la producción de exposiciones de arte, proyectos multidisciplinarios, foros de discusión, conciertos recios, happenings, intervenciones en el espacio urbano y formatos de intermediación con otros proyectos locales y externos. Cabe decir de que nosotros creemos muy fuertemente en las economías de la amistad, o bien, como diría un amigo, en las amistades conceptuales. Así, a través de interminables colaboraciones, hemos logrado hacer varias exposiciones de arte con artistas locales e internacionales en Guatemala y en el exterior, así como varios conciertos ruidosos, publicaciones atrevidas, foros, talleres variados, mesas redondas, conferencias, presentaciones en ferias de arte internacionales, lanzamientos de libros, tours en bicicletas, lecturas de poesía, clases de arte gratuitas y, por qué no, varias fiestas bizarras y sin sentido. ¿Cómo surge Ultravioleta? Ultravioleta surge en el 2009 luego de varias reuniones que teníamos con un grupo de amigos, 4 en ese momento, donde nos juntábamos a platicar de arte, de varias inquietudes que íbamos teniendo nosotros en el día, y donde casi en todas las reuniones parábamos bastante frustrados de ver de que en nuestro contexto local no había ningún espacio para la experimentación en el arte contemporáneo. Nosotros como artistas nos sentíamos pues eso, sumamente frustrados porque no veíamos la manera en que pudiéramos presentar muchos de estos trabajos que no cupieran digamos, en los formatos de galería, ¿verdad? Trabajos no objetuales. También estábamos aburridos, hay que decirlo, de esperar 1, 2 o con suerte 3 exposiciones al año, de cuando viniera algún curador a invitarnos a participar en algo o incluso alguien de afuera que pasara por Guatemala de casualidad, casi que, y que pudiéramos como ver de gestionar algún proyecto. Y también pues nos interesaba mucho, de cierta manera, tratar de establecer un diálogo entre lo que estaba pasando en Guatemala y en el exterior. No había casi que ningún tipo de roce
la escena de arte contemporáneo estaba muy dividida, incluso hasta la fecha. Yo creo que es un problema que se da en toda la región, que se sigue pensando mucha gente de que el arte contemporáneo es el arte que en realidad es moderno, que no se entiende lo que está pasando y se sigue como fijándose en aspectos técnicos más allá de los conceptuales de los mismos trabajos, ¿no? Entonces comenzamos a investigar otros proyectos que nos interesaban muchísimo y teníamos dos referentes, digamos que bastante claros. Uno era lo que nosotros pensábamos, y vaya que estábamos equivocados, de lo que fue la panadería en México. Y el otro era Curimansuto en el principio, ¿verdad? No como galería comercial, mega galería que soy, sino pues este espacio que iba rotando de lugar a lugar, que iba como haciendo exposiciones, digamos, que en distintos sitios, y tenía mucha capacidad de improvisar. Obviamente ya sabemos el monstruo en el que se convirtió, así que esa es otra historia. También cabe decir que lo que hacemos nosotros y donde hemos tenido bastante éxito es en esta como red de colaboradores con la que estamos trabajando, y que mucho de ello surge gracias a una invitación de Pablo León de la Barra a Circa Labs en el 2009 en Puerto Rico, apenas tres meses de haber empezado nosotros nuestro proyecto. Así hemos logrado trabajar con distintos espacios y mantener colaboraciones de todo tipo, en algunos casos muy específicas y en otros casos, digamos, que más leves. Y entre ellos están Despacio aquí en San José, La Central en Bogotá, Diablo Rosso en Panamá, Beta Local en San Juan, Pritin Gallery en el DF, Lugar a Dudas en Cali, Revolver en Lima, La Loseta en San Juan, Proyectos Monclova en el DF, Oficina Número 1 en Caracas, el Museo, Nuevo Museo La N en Buenos Aires, Chemirrún en San Juan y Proyecto Sauna en Bogotá. Casi como innumerables personajes y gente y actores culturales que han de cierta manera entendido lo que estamos tratando de hacer y nos han apoyado. Nosotros tenemos, digamos, dos componentes principales. Uno de ellos son las exposiciones y eventos, que en los dos años y medio que llevamos suben a más de 40 de ellas. Y tenemos otra sección, digamos, que es repasando. Guatemala es la cuna de la civilización maya. Tiene 13 millones y medio de habitantes, 33 volcanes, de los cuales hay 3 activos, 2 océanos, selva tropical, un equipo de fútbol que nunca se ha clasificado al mundial y el bla bla bla. Eso. Bueno, entonces, como les decía, hay dos componentes principales dentro de Ultravioleta. Uno son las exposiciones y los eventos, y el otro son los talleres y los bla bla blas. Como nos damos por aludidos por el nombre, ya que vemos cómo el internet nos da un mundo de posibilidades
y también propone otra estética, ¿verdad? En Guatemala, como les decía, pues, seguimos como trabados con una estética bastante como conservadora y modernista, entonces la exposición de por sí tenía bastante video, pues, tenía también una serie de fotos impresas en fotocopias o en planos grandes, ¿verdad? Como rompiendo, digamos, con esas ideas y emociones de lo que es una exposición de arte en Guatemala. En las piezas que veían estaba el verso de Oliver Laric, que es una pieza específicamente sobre internet y la cultura del copy-paste, digamos, que era a la entrada del espacio como para dar un tipo de mapeo de cómo funciona esto. Piezas como Healing Relaxation de Oliver Laric, de Adam Cruces, perdón, Sparkling de Petra Courtright, o sea, todos estos artistas con los que nos interesaba tener algún tipo de diálogo y participar. También teníamos esta, digamos, deriva virtual que se convirtió en este documento offline, que era el raster de Alberto Rodríguez Codía, y lo que él iba haciendo era iba apropiándose de distintas imágenes del internet. Ahí hay un tema clave, digamos, que nos interesa muchísimo en el espacio, que es la antropofagia, y específicamente la antropofagia cultural, que dado que estamos en un lugar con tantas limitantes, en vez de pues, quejarnos y todo, pues hay, digamos, otras estrategias. Estaba también la matriz de Byron Marmon, que era un pequeño video hecho a partir de tomas que él sacó de chat rooms de sexo latinoamericanos. Entonces él así generaba como una serie de posibilidades entre lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y estaba esta pieza fantástica de Jessica Caire, que se llama Skype Sessions. Jessica, parte de su práctica, ella lo que quiere hacer es seguir vinculada, está viviendo ahora en Brooklyn, en Nueva York, pero ella quiere seguir vinculada con Guatemala. Entonces lo que hacía era de que ella en Guatemala, en nuestro espacio, montó este set, y del otro lado, ahí en Brooklyn, vía Skype, estaba con el mismo set, siendo parte de la exposición y acortando esas distancias. Y así, brindando con toda la gente que iba llegando, se sentaban, se ponían a hablar, tenían exactamente el mismo mantel, los mismos vasos, las mismas bebidas, y así íbamos acortando esas distancias. De ahí, hablando, digamos, de esas estrategias que tenemos nosotros de improvisación y de poder operar sin faltas de recursos económicos, está la Bienal en Pedales. Este es un evento que nos costó absolutamente nada, pero yo creo que fue sumamente exitoso porque generó otro tipo de dinámicas dentro de la ciudad y nos logró, digamos, que insertar y tener un acercamiento con la última Bienal que hubo en Guatemala. Lo que hacíamos era proponer el punto de reunión que fuera el espacio que teníamos en ese entonces de la violeta, juntarnos todos ahí con nuestras bicicletas y luego hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad a las distintas sedes de la Bienal. Y luego hay una exposición que yo creo que fue bastante importante, digamos que después de año y medio de estar haciendo exposiciones nos dimos cuenta de que de cierta manera teníamos expectativas de que nuestro público, que es sumamente variado, es bastante joven, pero muy variado, que entendiera por dónde íbamos nosotros en general. Y nos dimos cuenta de que no nos entendían en nada, porque habían como que muchas grietas en el conocimiento, digamos, de la historia del arte y las piezas referentes que a nosotros nos llamaban mucho la atención. Estuvimos en Miami en un simposio el año pasado y ahí pues escuchamos de Sally que ellos tenían un proyecto increíble en Lugar a Dudas, que por medio del proyecto de las vitrinas, donde ellos básicamente reproducían con diferentes estudiantes universitarios obras claves en la historia del arte y obras contemporáneas también. Entonces, el programa de ellos se llama Calco, creo que Oscar les va a hablar un poquito más de esto. Nosotros le hicimos un calco al calco, digamos, y armamos esta exposición que se llamaban Las grandes obras maestras del siglo XX. Tanto en el comunicado de prensa como en los medios, digamos, que estuvimos como moviendo nosotros, nunca quisimos admitir de que eran copias. Tampoco quisimos decir de que eran originales, sino siempre manejándonos por ahí con mucha ambigüedad en el tema, ¿no? Entonces esto generó muchísimo interés porque era la primera vez de que se iban a presentar esos artistas en Guatemala. De otra manera era imposible que llegara a pasar. Y llegó gente de sociedad muy bien vestida, llegó gente muy curiosa y las reacciones fueron sumamente variadas. Al nomás entrar, nos topábamos con Marina Abramovich, también confrontando el miedo que hay al desnudo en Guatemala, ¿no? Creo yo, y me atrevería a decir, de que es probablemente el país más conservador de América Latina. Y esto pues ya de una vez marcaba como que la pauta de lo que se venía. Duchamp, esta es justamente la obra que se desapareció en 1915, que reapareció en Guatemala.
Marcel Cousu también con una pieza bastante oscura que era que hizo One in Three Chairs, pero con una silla guatemalteca que desconocíamos hasta la fecha. Estaba Sol LeWitt con su cubo abierto en completo. Por supuesto no podía faltar ahí Piero Manzoni con la mierda del artista. Estaba también Lucho Fontana, Nix Klein. Y de ahí también habían otras obras o otros artistas que queríamos tocar más contemporáneos, pero que igual que lograban conectar con lo que hacemos nosotros regularmente. Entre ellos está Valdesari, ¿verdad? Tratando de fotografiar una pelota para que esté en el centro de la foto. Y nuestro querido Félix González Torres. Lo mismo, las reacciones fueron sumamente variadas, la gente no sabía qué pensar, una gente se fue súper enfadada, como que si los habíamos chantajeado, los habíamos truqueado, otra gente se fue pensando que era cierto y que era increíble y cómo era posible, en fin. Y luego empezaron como que las críticas o empezaron como a surgir presiones, ¿verdad? Que nos pronunciáramos, que si era original, si eran originales o no, que teníamos que tomar una postura. Entonces, ¿qué hicimos? Pues propusimos la gran subasta de grandes obras maestras del siglo XX. Compramos un chipote chillón, emborrachamos a los compradores que estaban ahí y también abrimos las líneas tanto de internet como de teléfono para aceptar ofertas al mismo tiempo, ya que estábamos transmitiendo streaming online al mismo tiempo. En fin, que fue la expo comercialmente hablando más exitosa que hemos tenido y que probablemente vamos a tener. De ahí, otras de las cosas que hacemos en Ultravioleta o que nos gusta instar mucho a los artistas con los que estamos trabajando es ofrecer posibilidades para experimentar. Sabemos que digamos, hay ciertos artistas que están trabajando con ciertas galerías que les exigen ciertos tipos de trabajos y que no les dan chance a hacer proyectos que tienen ahí en la cabeza. Entonces nosotros, en vez de rechazarlos, al contrario, los instamos para que lo hagan. Y un caso pues, muy particular, y yo creo que aquí va a tener bastante resonancia, es la exposición Catarata de Federico Herrero en Proyectos Ultravioleta en Guatemala el año pasado. Federico ya acababa de hacer una exposición que se llamaba Apretados Vibrantes en Madrid, en Casa América, donde empezaba, digamos, a traducir su trabajo a la tridimensionalidad. Y entonces llegó a Guatemala también con ciertas como ideas de ciertos paisajes que había él encontrado cuando había estado de niño en una competencia de natación, ciertas inquietudes que venía teniendo y que veía viendo su trabajo. Lo que hizo fue hacer esta especie como de pintura penetrable, si se quiere, que contradecía un montón de las ideas que uno, el público, digamos, normal, fuera o normal, ¿verdad? Que el público fuera a llegar a tener en general. Por ejemplo, que uno tenía que ir hasta el fondo de la sala de exposiciones para comenzar a ver la muestra. Y esto lo digo en particular por las vigas estas del techo que estaban pintadas solo del lado, que se podían ver solo del fondo después de atravesar esta línea amarilla. De ahí ya podía uno pues, navegar casi como si fuera como un dios o como un pájaro o como un hormiga, lo que se quiera, entre este espacio maravilloso que él logró formular ahí. Incluía piezas como esta. Y como esta. Y como esta. Y de ahí luego, pues ahí digamos que el último proyecto que hicimos en lo que era ese espacio increíble que teníamos nosotros, lo que queríamos hacer era como una especie de revisión a un artista que a nosotros nos parecía fundamental, que nos encantaba y que sentíamos que no se había, digamos, que discutido lo suficiente o apreciado lo suficiente. El artista es Francisco Tun. Él es un pintor o artista guatemalteco que muchos lo consideran como naif, digamos, que nosotros, a nuestra manera de verlo, es un tipo que estaba mucho más adelantado que todo lo demás, que no hay mucho chance de ver su trabajo. Entonces, por lo mismo, hicimos una serie de gestiones con alrededor de 10 colecciones privadas que tenían obra de él, que nos lo prestaran por un día. El mismo día montamos, abrimos por 3 horas, fue como happening que hubo en el espacio, abrimos por 3 horas y llegó un chorro de gente. Y pues al final pudimos presentar este trabajo a gran parte de nuestro público, que como les decía, es bastante joven, que nunca habían tenido chance de ver el trabajo de él, pues a verlo en persona. Que digamos va abstrayendo el paisaje guatemalteco. ¿De qué año es? Estas son de alrededor de los 70s. A él lo desaparecieron como dentro del conflicto armado de Guatemala a final de los 80s. Hay diferentes teorías de qué fue lo que pasó. Unas que solo se murió de por sí, otras que lo atropellaron y luego lo montaron en una ambulancia y se desapareció. Otras que resurgió en un manicomio, pero él era un tipo sumamente destructivo y pues tenía este trabajo que era impresionante, la verdad.
Y bueno, pues regresando a esto, nosotros ahorita digamos que estamos en un momento bastante particular. Hace como 3 meses más o menos, llegamos al fin de nuestro espacio que teníamos en ese entonces, una serie de peleas y desentendimientos con la dueña del local, que me atrevo a decir que está totalmente loco, por varios motivos. Entonces, pues nos quedamos, lo vimos, al principio estábamos como un poquito como paniqueados incluso, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar con el proyecto. Tampoco es que tengamos muchísimos fondos, ahora pues contamos con una ayuda de Ivos que nos ayude en la parte de producción, pero que seguramente no cumple todas las necesidades. Entonces, en vez de como ponernos inmediatamente a buscar otro espacio o otra sede nueva, lo que hicimos fue como empezar a repensar el proyecto y a ver diferentes maneras en que pudiéramos como regresar a los orígenes, que era esta idea de ir como que deambulando de un lugar al otro y seguir activos, ¿no? En particular, pues tenemos ahorita justamente un proyecto que está en Diablo Rosso, en Panamá, y luego queremos hacer una gira por el interior de Guatemala. Hay muchos espacios que nos interesan muchísimo, que nos llaman mucho más la atención de cualquier cosa que esté pasando en la ciudad. Es un fenómeno bastante nuevo y ahí vamos a presentar una exposición que se llama Sí que se vaya, que presentamos por primera vez en un congreso el año pasado en Medellín y que queremos que regrese a Guatemala porque de ahí sale y que vaya como que visitando y armando como diferentes tipos de alianzas adentro, ¿verdad? También tenemos otro par de actividades afuera, entonces la idea ahorita de momento en lo que encontramos otra joya como esa, que de espacio, pues ir improvisando, que es una cosa que se nos da bastante bien, como se dieron cuenta. Y pues eso, ¿verdad? Como que continuar. Así que pues les agradezco y salud.